Hola, hola, mis binarios favoritos. Vamos con la parte 2 de expresiones condicionales. Vamos a ver comandos como el if y el choose. Yo no he ocupado el choose o no he tenido la necesidad. Sin embargo, aquí lo vemos. Recuerden que es material oficial de la certificación de Microsoft. Así que si te gusta mucho el contenido y sobre todo cómo es que estás aprendiendo conmigo, no se te olvide suscribirte y pertenecer a esta comunidad binaria. A ti que ya estás suscrito, muchísimas gracias, como todos los videos te lo agradezco, porque sin ti pues no tendría tanta esencia este curso. Vamos a nuestro Management Studio y vamos a ocupar la base de datos que hemos estado utilizando, que es la de AdventureWorks. En el video pasado yo te enseñé a hacer cómo descargarla y restablecerla, que es un recurso que nos muestra Microsoft para hacer nuestras pruebas y son datos dummy. Así que si no viste el video, yo te lo recomiendo, aquí te dejo la carta para que vayas a verlo y sepas cómo hacer el recovery de esta tabla. Para eso vamos a comenzar con el IIF. Y el IIF tiene esta estructura. La estructura del IIF es muy parecido, o algunos lo tratan de comparar con el case, pero yo lo que les recomiendo es que ustedes se ajusten al requerimiento. Si les sirve el case o les sirve el IIF, pues traten de ajustarlo, ¿no? Y tomen lo que les sirva. Bueno, el IIF, vamos a abrir paréntesis y dentro del paréntesis vamos a tener pues tres segmentos. El primero, que es separado por comas, es donde va a ir la expresión a evaluar. Si la expresión a evaluar es verdadera, debemos colocar el resultado aquí. Si es falsa, lo colocamos aquí. Y para eso voy a tomar el ejemplo que les mostré con el case, para que vean que es la misma esencia. Vamos a darle select y vamos a ponerle if, abrimos paréntesis, y cuando abrimos paréntesis, por default nos pide la expresión evaluar, que es lo que les decía. Algunos todavía lo manejan con paréntesis, pero si es una expresión muy corta, yo lo recomiendo pues que sea pues simple, ya no coloquemos más complejidad. Vamos a darle coma. Si 1 es igual a 1, vas a decirle verdadero. Si no, vas a decirle que es falso. Vamos a darle un alias y vamos a colocar IIF, solo para indicar que es el resultado de un IIF. Y entonces pues efectivamente 1 es igual a 1, entonces vas a colocar verdadero. Pero si esta expresión fuera falsa, necesitaría irse a esta parte. No hay mucha complejidad. También podemos anidar otro IIF. Lo único malo es que la lectura, ya cuando estamos en producción, en un ambiente de desarrollo, pues ya se vuelve un poco complejo. Pero, ¿cómo podríamos hacer esto? Quitamos esta evaluación y después de que, más bien este resultado, y después podemos hacer otra evaluación. Otro IIF. Si 1 es igual a 1 y nuevamente nos va a pedir el valor falso y verdadero. El primero es verdadero, entonces vamos a ponerle verdadero, pero de esta expresión ya, de este IIF, y este va a ser falso, ¿vale? Entonces, pero va a ser el falso 2. Este es el falso 1, por así decirlo, y este es el falso 2. 1 es igual a 1, podría ser verdadero. Vamos a colocar nuevamente que nos dé falso, para que veamos que primero entra este IIF. Sería de esta manera. Esto, si se cumple, entonces entra al segundo IIF, y luego esta no se cumple, entonces entra al false 2. Vamos a darle execute y nos dice falso 2. Si desde aquí no se cumple, pues ya no entraría a este IIF, de un automático se va al false, ¿no? Al falso 1. E incluso aquí podríamos tener un IIF más. Y podemos hacerlo tan complejo nosotros queramos. Pero para eso pues tendríamos el case, que está un poco mejor estructurado. Muy bien. Entonces vamos a ir un último ejemplo de una cadena manual. Vamos a darle otro select. Aquí. IIF. Para que veamos que también podemos fusionarlas con algunas otras funciones que ya estuvimos viendo aquí en videos pasados. Por ejemplo, un length, que el que calcula cuántas posiciones tiene una cadena. Entonces, SQL Server desde cero, que es como se llama nuestro curso. Bueno, si este length pesa 10, entonces vas a decir OK. Si no, vas a decir not okay, ¿no? Solo es como
Ejemplo, entonces vamos a darle aquí course, que es como Nestrualia, y dice not ok. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, tiene muchísimo más que 10. Pero si yo solo le doy SQL Server tal cual, que seguramente sí tiene 10 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recuerden que entre los espacios sí se cuenta como una posición. Algo que me di cuenta y que no sabía, o bueno, no había notado, grabando este curso, es que si yo le doy espacios aquí, ya no los cuenta y me sigue dando ok, o sea que solo los cuenta esta parte. Ok, entonces tengan cuidado, si yo le pongo aquí una letra o un número, entonces sí ya va a contar todas las posiciones. Fíjense que por eso ya da not ok. Muy bien, bueno, es algo que les quería mostrar ahí, que el if se puede fusionar con otras funciones, el end, el upper, muchísimas cosas que pueden ustedes aquí implementar, ¿sale? Eso es manual, pero vamos a ocupar una tablita que se llama aquí employees, vamos a filtrarla, employee, le vamos a dar ok y vamos a estar trabajando con esta tablita. Entonces vamos a darle un select asterisco from y employee, ok. Vamos a darle un alias, le voy a dar un alias que se llame E, F5, y ahí está. ¿Qué campo requiero de employees? Pues solo requiero, para efectos prácticos, pues nada más su login ID. Requiero también probablemente su position, su job title, perdón, job title, y su gender, que es su género, ¿no? Ahí estamos, F5, y podemos interpretar M como, como masculino y F como femenino, pero realmente está en inglés la base de datos, entonces sería male y female. Y para eso, como seguramente no tiene relación o no hay un catálogo, pues cuando nosotros entregamos este reporte a recursos humanos, va a decir, ¿y por qué me mandas una M y una F? A mí dime si es male o female. Bueno, pues implementamos un if, porque es muy rápido y no requiere de tanta complejidad como para meter un case. Entonces, evaluamos la expresión. Si este es una M, o bueno, si una M, vas a colocar, si es verdadero, vas a colocar male. Y si no, pues female. Vamos a darle un alias y vamos a darle el mismo nombre del campo, gender, F5, y ahí estamos, male y female. Si lo quisiéramos en minúsculas, pues nada más aquí cambiamos nuestro nuestra cadena alfanumérica, female. Y ahí está, así de básico es el if, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacerlo? Por ejemplo, recuerdan que les estuve mostrando sobre el precio, estuvimos trabajando más bien sobre purchase order details en el case. Entonces vamos a seleccionar eso, esa tablita, para ver cómo es que funciona y ustedes evalúen cuál es el que se acomode más, ¿no? A su requerimiento, a sus necesidades. Vamos a darle F5, vamos a borrar esto para que no les cause confusión. Y aquí podemos decir, o podemos tomar, bueno, que muestre cuando el stock ya se está acabando y aparte cueste, no sé, entre $25 o algo así. No sé, condición antes, ¿no? Entonces podemos hacer esta condición donde vamos a tomar, vamos a colocarle un alias y vamos a ponerle POD. ¿Por qué? Purchase Order Detail. Y de Purchase Order Details vamos a tomar, nada más me sirve el Product ID, y voy a tomar el Unit Price solo para referencia, y vamos a tomar cuánto tengo de stock, es decir, cuánto tengo disponible, ¿no? F5, y ahí ya tenemos nuestro producto, cuánto cuesta y el stock. Vamos a implementar el if. Para eso vamos a darle, pues como saben, la palabra y la expresión. Aquí en la expresión vamos a decir solo cuando unit price, voy a copiar esto, cuando unit price sea menor o igual a $25, y puedo fusionarle con un and. Y además el stock quantity
sea menor a 5, porque obviamente quiero decir, bueno, quiero comprar cuáles, me estoy quedando ya sin productos, pero también no tengo tanto dinero para invertir para pues lanzar una orden de compra. Entonces solo quiero productos que cuesten menor a $25, pero que también tenga muy poco producto de ello, ¿no? Si tengo producto, pues no es necesario pedir al proveedor. Entonces vamos a decirle aquí solicitar, por así decirlo, y aquí que estamos ok, ¿no? Entonces vamos a decir solicitar o request, maybe. Podemos poner aquí el campo request y aquí cambiamos a yes y aquí a no. Le vamos a dar F5 y aquí podemos decir que, bueno, aquí sí se cumple esta, pero no cuesta $25. Por eso es decir, no pidas de esto, porque aparte es caro y todavía tengo 3 piezas, entonces es aceptable. Por ejemplo, aquí sí es grave porque tengo 0 y cuesta $48. Bueno, aquí no lo está permitiendo por esta condición. Vamos a buscar uno que me diga yes. Y aquí sí se cumplió, ¿por qué? Porque cuesta $12 y aparte solo tengo, bueno, menor a 5 piezas, es decir, solo 3. ¿Vale? Solo es cuestión de que ustedes jueguen. Si yo aquí le pongo 50, pues se cambia, ¿no? Aquí está, ya entra en este rango, entonces aquí sí debo solicitar. Es así como podríamos hacer, y entonces este reporte ya lo podríamos enviar, y entonces el comprador de esta manera solo va a, pues, a filtrarlos, ¿no? Con todos los que digan yes. Podemos ocupar también el where, pero la esencia de este video y la finalidad es que ocupemos el if para algunas, alguna práctica que hagan ustedes y les quede un poquito más claro. Y por último, les voy a mostrar que algo está súper, súper sencillo, el choose, que yo realmente nunca lo he ocupado. De hecho, estaba leyendo el libro de la certificación y dije, bueno, yo nunca he tenido la necesidad de ocuparlo, pero aquí está. Vamos a darle select, choose, y aquí vamos a decirle, vas a elegir, primero va a ser el index, es la posición que va a tomar, supongamos 2, ¿De qué rango lo vas a tomar, o más bien de qué valor? Y vamos a decirle, por ejemplo, aquí bases de datos, no, SQL, vamos a poner, o más bien gestores, Oracle, SQL Server, Oracle, vamos a colocar otra que se llame MariaDB y uno más, vamos a poner a MySQL Server, MySQL, ¿vale? Entonces el 2 va a ser, esta es la posición 1, entonces me va a regresar Oracle, vamos a colocarle DB. Entonces me va a regresar Oracle. Si yo le doy 1, me va a regresar efectivamente, adivinaste, va a seleccionar SQL Server. Si yo le doy 4, MySQL, ¿no? Si yo le doy 5, no existe, por lo tanto me va a permitir un null. Y aquí es donde ya puedo colocar isNull, que es algo que vimos en el pasado, en el video pasado. Y podemos decirle not empty, not empty, not empty, ¿no? Para ponerle un default, por lo menos. Entonces ya ahí estoy combinando el choose con el is null. Pero algo, pues, un poquito más complejo para que quede un poquito más claro. Vamos a hacer este select. Recuerdan que vimos el date part, que podemos seleccionar el mes, month. Y vamos a darle el valor de donde vamos a obtener el month. Algo así. Le doy F5. Aquí ya voy a comentar esta línea porque ya no lo vamos a ocupar. Y nos regresa un 6. Que si ustedes lo interpretaron bien, es nuestro índice. Entonces voy a seleccionar, o voy a fusionar más bien, esta función del date part para obtener el mes en el cual estamos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y entonces aquí voy a dar el rango. ¿Cómo voy a dar ese rango? Pues le doy el choose, aquí ya va a ser dinámico mi index este, y entonces voy a poner enero, luego febrero, bueno, podría poner todos los meses, ¿no? Pero la verdad que flojera colocar, pero nos sirve muy bien para este ejemplo, marzo, abril, mayo y junio. Ya no voy a poner los demás porque, pues obviamente yo ya sé que me va a regresar 6 porque estamos en el mes de junio. Le voy a dar
F5 y me va a regresar junio porque mi index es así. Obviamente no es lo correcto, porque si ustedes recuerdan, eso lo podríamos obtener con esto mismo, el date name, que es algo que ya vimos. Ahí te dejo el video, ve a verlo por si no lo viste, el month y get date, ¿vale? Ahí estamos y aquí ponemos month, month. Para que no haya confusión, aquí también vamos a ponerle month, pero son diferentes formas de calcularlo, ¿verdad? Entonces ahí están las opciones, digo. Y dices, bueno, este está en inglés, este está en español. Bueno, ya también en el video les dije cómo pasarlo a inglés y español. Y aún así podemos fusionarlo. Por ejemplo, aquí tenemos mayúsculas, minúsculas. Pues hacemos uso del upper, que es un tema que ya también vimos. Y si tú lo estás llevando progresivamente este curso, vas a saber de lo que estoy hablando. Entonces ya tenemos ahí en mayúsculas. ¿Vale? Mi binario, pues está muy sencillo. Ahí está la opción del if y el choose. Espero que me hayas entendido y no se te olvide mi like, y si tienes dudas, ahí estoy en la cajita de los comentarios. Cuídate, mi binario favorito.